Seguimos en Afganistán con algo realmente inquietante, porque las medidas draconianas de los talibanes para socavar los derechos de las mujeres han alcanzado un nuevo hito, con la aprobación de una ley que les impide hablar o mostrar su rostro en público. La nueva normativa considera que la voz de las mujeres es íntima, por lo que no debe escucharse cantando, recitando, leyendo en voz alta en público. Básicamente destierra así por completo a las mujeres del espacio público, incluyendo la política, bueno, la película, cualquier tipo de expresión pública. Desde que el gobierno talibán tomó ese país tras el colapso del ejecutivo respaldado por Estados Unidos, los talibanes se han ido desterrando poco a poco, dándole menos oportunidades a las mujeres y a las niñas en la sociedad, prohibiéndoles estudiar o trabajar en empresas públicas o privadas. De esta manera, los talibanes obligan a la mitad de la población a cubrir su rostro para evitar la tentación y no seducir a los demás, tapando con ropa que no sea fina, ajustada ni corta. Bueno, el tema del cuerpo es una realidad desde siempre para las mujeres talibanes. Lo que se suma ahora es el tema de que no pueden hablar en público. Ahora, además, las han limitado en eso. Ha hablado Naciones Unidas también en las últimas horas, condenando evidentemente esta nueva medida. No, es terrible esta medida. O sea, un retroceso. Ya había mucho retroceso en relación a cómo los talibanes estaban ahí mostrando la figura de la mujer, pero ya con esto, o sea, de verdad que es un retroceso tremendo. Y ojalá que haya también más reacciones por parte del ámbito internacional. Sí, nuestro canciller también, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores también, a través de un publicado en la aplicación X también, ¿no? Condenó sin duda esta situación que está afectando a la mujer en Afganistán. Sometimiento total, o sea, se suma a la larga lista de cómo la mujer no tiene ninguna oportunidad. Ningún derecho. Y ningún derecho. De hecho, no puede mostrar ni siquiera su rostro cuando camina por las calles. Es así que si es descubierta, qué miseria, la pueden asesinar.